a dar inicio a este acto conmemorativo por la memoria de Gustavo Darán, donde están los familiares aquí presentes, donde nos hemos propuesto un trabajo hace mucho tiempo, hace 3 años ya, de tomar la posta, de reflejar lo que pasa en la ruta de Argentina, donde hay una fundación a nivel nacional que está llevando a cabo esta campaña, que se están pintando lamentablemente estrellas amarillas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Diariamente se está pintando, lamentablemente, y no se toma conciencia. Pero este tipo de manifestaciones en la ruta, donde todos los vemos muchas veces cuando transitamos, cuando manejamos, nos hacen muchas veces bajar un cambio. Nosotros lo que pretendemos con este tipo de actividades es que realmente la gente tome conciencia que detrás de un volante, el que viene enfrente, el que viene atrás, viene una familia también. Así que bueno, en este caso particular, aquí los amigos, los familiares, nuestro pésame en su momento por la pérdida de esta vida joven. Y obviamente apuntamos a que con esta actividad del día de hoy tratemos dentro de lo posible que cada uno de nosotros seamos partícipes de esta campaña a nivel nacional y que traslademos a la mesa de todos los días el peligro que significa estar detrás de un volante. Así que bueno, desde la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, que es la fundación a la cual pertenezco, en esta campaña agradecemos realmente que tomen la posta de que esta estrella va a servir realmente para que otra gente de alguna manera tome conciencia, haga prevención y concientización acerca de los accidentes que lamentablemente ocurren todos los días a lo largo y a lo ancho del país. Así que bueno, de mi parte esas son las palabras, así que bueno, vamos a proceder a pintar la estrella de Gustavo.